Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la semana? ¿O cómo os ha ido, mejor dicho, la semana? Ya estamos en fin de... Hoy es sábado, sabadete, distro nueva y contentete, ¿no? Así que bueno, yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy a petición de un usuario de Twitter, a ver si recuerdo el nombre, por favor. Lo tenía en la punta de la lengua, se me ha olvidado, perdón, lo tengo por aquí. Déjame, por favor, que busque el usuario, porque si no quedo yo muy malamente. Tra, ya sabes cómo canta Rosalía. Aquí tengo muchas menciones en Twitter últimamente. Tengo muchas aquí. Alberto López. Adalberto López. Así que creo que es de México. Un saludo para Adalberto. No había escuchado nunca ese nombre. Así que, bueno, siempre se conocen nombres. Nombres nuevos. Bueno, este usuario ya no es la primera vez que me comenta que pruebe alguna que otra distro. Yo también tenía ganas de probarla. Y bueno, hoy me encuentro delante de Lubuntu. Lubuntu con L. Lubuntu 19.04. Disco Dingo. Y bueno, es una distribución enfocada a equipos de ya sabes, de bajos recursos. Aunque evidentemente también se puede usar en equipos potentes, ¿no? Es decir, que sea una distro bastante ligera, como Lubuntu, que ahora la vamos a ver, pues no te impide que puedas usarla en equipos por todo lo alto. Así que bueno, nada más. Voy a hacer aquí una especie, ya sabes que no hago review, no sé hacer review. Antes de nada, un saludo muy efusivo. Un abrazo para todo mi club de fans del vídeo de la video review de Elementary OS. Un saludo, ya me entendéis. Si conocéis el tema, ya me entendéis. Un saludo, yo os quiero. No obstante, os quiero a pesar de lo que me dedicáis, ¿no? Porque bueno, ya sabéis que cómo va el tema este. Un saludo. Nada más. Lubuntu 19.04, disco Dingo. Vamos a verla ya. Ay, bueno, aquí estoy tomando café, por eso me entretengo. Bueno, Lubuntu 19.04, disco Dingo. Ya sabéis que el Lubuntu es una distro, un sabor de Ubuntu, que usa como escritorio LXQT, la fusión de LXDE con Qt Razor, puede ser, si no mal recuerdo, uy, qué memoria tengo. Bueno, LXQT. Que bueno, que es un escritorio de muy ligero, con base Qt, y que bueno, que se caracteriza por eso, por su simplicidad, por su ligereza, y bueno, y no es un escritorio tampoco muy difícil de entender, es un escritorio bastante fácil de sobrellevar y un escritorio que corre en cualquier equipo, por bajo que sea, vamos a decir, porque hoy en día equipos bajos, no, a ver los hilos, no, a lo mejor alguien tiene un pececito con poquitos recursos, un portátil, una laptop, etcétera, pero bueno, ¿quién no tiene hoy en día un equipo con mínimo con 2 GB de RAM, no? Pues bueno, habrá quien tenga menos, pero bueno. Y ya sabéis, pues aquí tenéis la noticia del lanzamiento, que ya es antigua, ¿no? De cuando salió, pues, Ubuntu 19.04 Disco Dingo. Y bueno, aquí tenéis más o menos una información breve de la propia página. ¿La propia página oficial o no? Ya no sé. Estoy en duda si esta es la página oficial, porque hace tiempo... Yo recuerdo que hace tiempo hice también una video review del Ubuntu y puse una web que no era la oficial, y me dejaron amablemente los comentarios diciendo que la web oficial era otra. Así que ya perdonadme si estoy equivocado y Ubuntu.net no es la web oficial del Ubuntu. Dejádmelo en los comentarios, ¿eh? No lo hago esto con maldad, decir que no sé exactamente que si esta es o no es la web oficial. Supongo que sí. Y bueno, pues bueno, aquí tenéis Lubuntu, una distro con LXQT, que come muy, muy poquitos recursos. A la hora de abrirla,
Tomé aquí una captura con NeoFitch. 354 megas, un poquito menos hay que decir, porque yo la tengo virtualizada en una VirtualBox y os preguntaréis por qué has iniciado, por qué has arrancado una distro en VirtualBox en vez de máquina real, ¿no? Se me ha venido a la cabeza las compilaciones aquellas de los 90 de máquina total. Era tremenda, ¿eh? Que me gustaba la música dance de los 90, una cosa tremenda. Bueno, porque todos mis demás equipos reales de hierro los tengo ocupados con otras distros y no voy a quitar una en este momento para poner otra. Así que por eso la hago en VirtualBox. Cuando abrí, cuando inicié en Disco Dingo Lubuntu, marcaba 354 megas. Evidentemente, si aquí nos ponemos ahora mismo con un htop, pues fijaros que está en 357, porque ya ha cerrado Firefox. 357 megas, ¿no? Está consumiendo en este momento un real. Veis que se está moviendo. Evidentemente, la gente dice, bueno, yo prefiero un escritorio que coma pocos recursos, como el XQT o como OpenBOSS, etcétera. Bueno, un manejador de ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero claro, cuando, por ejemplo, fijaros, 357 megas marca ahora mismo htop. Si yo abro Firefox, evidentemente sube. ¿Por qué? Porque Firefox está consumiendo memoria, ¿no? Vamos a ver, pues ya va por 580. Ahí cerca de 200 megas está llevando Firefox. Es decir, claro, tenemos la ventaja de que a pesar de que otras aplicaciones coman memoria, si el escritorio que usamos, que no es Genome, Genome comía mucho, pues... Pues si el escritorio que estamos usando come menos RAM, esa ventaja llevamos, ¿no? Hay que descontar los posibles muchos megas que coman otros escritorios pesados, como el ejemplo Genome, que se va emparejando un poquito con, por ejemplo, con Plasma 5, que Plasma 5 está llegando a un nivel que prácticamente come menos que XFCE, RAM de inicio, ¿se entiende? Lo que es el propio escritorio, también hay que contar los servicios que corren en segundo plano, los demonios, etcétera, 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 ¿no? Que no todo es el escritorio, ¿no? Hay servicios en segundo plano que comen memoria, evidentemente. Pues bueno, pues eso es así. La vida es así, no me la he inventado yo. Que cantaba, lo siento mucho. Bueno, aquí tenéis el Ubuntu 19.04 Disco Dingo LXQT con el escritorio, el fondo de pantalla fantástico, el colibrí este que me encanta. Me recuerda a uno que tiene Deeping, pero está en distinta postura y en distintos colores. Esto tiene como una aura, un brillo que parece un ángel, ¿no? Un colibrí ángel, ¿no? A mí me está dejando totalmente sorprendidísimo. Me estoy enamorando del colibrí. Hacemos clic derecho, vemos que tenemos opciones en crear nuevo, pegar, seleccionar todo, emitir, seleccionar, ordenar ocultos, ocultar los elementos de escritorio y preferencias de escritorio, que si le picamos aquí, por ejemplo, pues nos sale la opción de preferencia de escritorio que tenemos pues para configurar la imagen de fondo de pantalla, el modo de fondo de pantalla, el tamaño de los iconos que hay en el escritorio, etcétera, ¿no? Por si lo queremos habilitar en pase de diapositivas, es decir, que no vaya cambiando el fondo de pantalla, y una opción avanzado pues para marcar lo que queramos que se vea o no en el escritorio, por ejemplo, y en el administrador de ventanas. Es decir, que aquí tenemos en el tema preferencia de escritorio, no se queda atrás respecto a otros escritores como XFC, como Genome. No voy a decir Plasma, porque Plasma es la navaja suiza de los escritorios, y esto es QT, y Plasma es QT. Es decir, que son familia. Plasma es, digamos, Plasma es que es mucho, mucho Plasma. El equipo de KDE, hay que recordar nuevamente que el equipo que hace Plasma se llama KDE y el escritorio se llama Plasma. Ya no se llama KDE de hace tiempo, ¿eh? Ojo, ojito, un lock. Va por ti. Bueno, seguimos por aquí. Y tenemos, a mí una cosa que me ha gustado mucho es que los escritores virtuales lo tenemos en números 1, 2, 3 y 4. No en cuadraditos, en espacios, etcétera. Está muy bien, muy presentado así, ¿no? Además podemos jugar a lo del Conde Draco, de cuando Barrio Sésamo, vamos a contar el 1, jajaja, ja, el 2, jajaja. Bueno, qué tontería acabo de saltar, pero bueno, ya me conocí. Bueno, y tenemos aquí la mano a la abajo, a la derecha, tenemos pues el volumen, el portapapeles, el red, el de esto de notificaciones. Y la hora, ¿no? La hora que supongo que también saldrá el calendario, evidentemente, ¿no? El calendario, tenemos como navegador de archivos, tenemos, supongo yo que tenemos a PCMAN FMQT.
PC Man FMQT en su versión 0.14.1, que es un administrador de archivo liviano. Liviano, curiosa palabra, liviano. Yo conocí la palabra liviano en mi vida de linuxero. Yo antes nunca había escuchado liviano. A raíz de usar Linux, liviano. Liviano, que no viene de Libia, evidentemente, viene de ligero, ¿no? Pero bueno, qué tontería, man. Administrador de archivos, un administrador de archivos ligero, ligerito, ¿no? Y además lo ha programado aquí, pone Hen G, no sé pronunciar, pero bueno, tenéis el correo electrónico de, que supongo yo que será de Taiwán, por lo de TW, supongo, que lo he dicho así a lo loco. Y bueno, pues es un gestor de archivos ligerito, que para lo básico pues puede valer igual que el de XFC, como se llamara, que no recuerdo, madre mía, el XFC, ay, mira que he usado años XFC y no me acuerdo cómo se llama el gestor de archivos de XFC, administrador de archivos de XFC. Ay, qué vergüenza, yo sé que es un vikingo ahí, un vikingo con la espada o algo así, como que tenía el tabaco de los celtas, ¿no? Allí con el vikingo. No recuerdo, perdonadme. Nautilus para Genome, Dolphin para Plasma, Nemo para Cinnamon, PC Man FMQT para LXQT. Y el XFC, no me acuerdo. Lo voy a dejar ahí. Déjame en los comentarios. ¿Cómo se llama el administrador de archivos de XFC? ¡Qué vergüenza, madre mía! Si yo fuera una persona normal y corriente, lo editaría el vídeo, quitaría esta parte, ¿no? Que estoy pasando mucha vergüenza. Pero como yo soy así de tonto, pues lo voy a dejar para que os ría un poquito de mí. Bueno, la papelera está vacía, como bien está viendo aquí. Tenemos a mano izquierda, no, ese era el dock de MacOS que está virtualizado, no. Tenemos a mano izquierda el de este, ¿cómo se llama? Lo que sería el desplegable, ¿no? Del propio menú de aplicaciones, accesorios. Veis que trae una selección, más o menos, que se puede pasar, que se puede vivir perfectamente con esta selección de aplicaciones que trae por defecto. Y todas las aplicaciones que trae por defecto, evidentemente, si es una distro enfocada a ser liviana, que no es de Libia, vuelvo a repetir, pues entonces las aplicaciones que también traen son aplicaciones ligeritas, livianas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, AR, FeatherPad, que es el editor de textos, el gestor de archivos, que cala calculadora, Kakal, suena un poquito, se dice todo junto, Kakal, papá, tengo Kakal. Aquí, hoy está un poco tanto. Bueno, Clipper, QTPass, Bean, también detergente que se llama Bean, ojo, cuidado. Compton, que es, creo que es para cambiar de fondo de escritorio. Recuerdo esto de cuando yo usaba OpenBOSS con Bands and Labs, mis tiempos de Bands and Labs cuando yo usaba OpenBOSS. Y bueno, en educación tenemos todo esto, LibreOffice Match. En gráficos tenemos captura de pantalla, LX Image, que supongo yo que será el visor de imágenes de LXQT. LibreOffice Draft y ScanLine, que supongo que será para escanear, ¿no? Como estoy adivinando por el nombre, ¿no? Herramientas de sistemas, pues tenemos todas estas herramientas pues para manejar nuestro sistema, ¿no? De todo un poco. En terminal, pues tenemos la Qterminal y, bueno, y lo demás, ¿no? En internet tenemos el Bluetooth. Para los IRC tenemos Quassel, que es el que usa normalmente, sigo usando Chaos, es un cliente, aunque yo soy más de Conversation, yo cuando he estado en Plasma siempre he usado Conversation cuando me conecto al IRC, pero Quassel también, muy, muy bien cliente, muy buen cliente de IRC. El navegador de archivos, el omnipresente Firefox, para mí el mejor navegador del mundo, digan lo que digan, hagan lo que hagan. Y bueno, el cliente de torrentes Qtransmission, es decir, Transmission en su versión Qt, y Trojita como gestor de correo. Nunca lo he probado, pero sí he escuchado hablar alguna vez de Trojita. No soy hombre que use gestor de correo en escritorio, ¿no? Ahora mismo estoy usando un MacOS que se llama Spark, que ya también está para Android y para iOS, pero ahora a mis y tantos años, pero no suelo usar, suelo ir a la web para abrir mi correo. En juegos tenemos todo esto. Bueno, 2048 Qt.
esto, todo esto por decir, ¿no? Oficina, perdóname, es que no he hecho ensayos. Es decir, estoy viendo la distro al mismo tiempo que estoy grabando el vídeo. Porque yo no soy de los que hacen ensayos, lo preparan todo, lo apuntan todo y luego le sale un vídeo perfecto, una cosa tremenda. Uy, para ganar el Oscar de la revisión de Linux. No, yo veo la distro, la voy viendo, la voy descubriendo al mismo tiempo que hago el vídeo. Por eso algunas veces tengo fallos tan gordos, otros fallos tan simples y algún que otro acierto que es lo de menos. Pero bueno, es decir, que todo es en tiempo real. No he preparado absolutamente nada. En oficina tenemos toda la suite ofimática LibreOffice, evidentemente. ¿Quién no la conoce? Yo diría que nadie, todo el mundo la conoce. Aparte de Trojita que vimos antes y QPDF View, que es un, por el nombre, evidentemente se supone que es un o sea, divide, mejor dicho, que es un lector de PDF. Sonido y vídeo, tenemos el Pulse Audio y tenemos el reproductor multimedia VLC VideoLAN, todo omnipresente, el mejor del mundo en su campo, eso es indiscutible. En preferencias, pues las típicas preferencias del propio, la propia distro, ¿no? Y el propio escritorio, como la configuración del Xqt. Vamos a darle un poquito. Aquí pues tenemos todo esto, ¿no? Por el aspecto, atajos de teclado, el brillo. Aquí veis que mezcla también, pues el Xqt tiene por debajo OpenBOSS, como está viendo por aquí, ¿no? OpenBOSS, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, te ofrece OpenBOSS por debajo, imagino yo, como está puesto por aquí, pero al mismo tiempo te da herramientas gráficas pues, para configurar el escritorio de manera sencilla, fácil y de manera humana, ¿no? Y sensible. Así que no va a tener ningún problema si no quieres enredar un poquito, si tienes un poco de pereza, como yo que soy muy vago, muy perezoso. Yo diría que soy extra perezoso, pero bueno. Y tenemos pues prácticamente todo, ¿no? Para leña que se me ha ido, pues para configurar nuestro escritorio. Para instalar drivers adicionales, la propia herramienta de Ubuntu, supongo yo. Y bueno, pues tenemos para impresoras, el salvapantallas y el software y ese de para allá que sale ahí, el de esos de MacOS. Y el propio, el de esto, ¿cómo se llame? Vamos a poner nuestra contraseña. Si ya recuerdo. Vamos a ver. El propio de esto para configurar el repositorio de fuentes, ¿no? De los repositorios en sí, ¿no? Que es la propia que el propio que trae Ubuntu Software, otro software, que esto sí os aconsejo si necesitáis software que no viene por defecto marcado por temas legales, si os hace falta marcáis socios de Canonical, ¿no? Updates, autentificación, drivers adicionales, por si tenéis alguna gráfica o alguna Wi-Fi que necesite de alguno drivers que no pueden venir por defecto instalados, pero ya sabéis, tema de licencias, etcétera. Y bueno, aquí me sale evidentemente la de VirtualBox, ¿no? Y nada más, aquí ya tenéis. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos pues acerca del Xqt, vamos a ver qué nos dicen. 0.14.1, que ya lo vimos antes. El logo me encanta mucho, es una garza, una cigüeña, yo creo que es una garza. Me estoy acordando de la garza de Linux de Extremadura, de la distro que sacó Extremadura hace muchísimo tiempo, que tuvo mucha fama, que hasta el propio Stallman la recomendaba hace muchísimos, muchísimos años. Y luego llegaron otros políticos, la Junta de Extremadura la manejaron otros políticos y dijeron fuera de esto de aquí, que vamos a pagarle a Microsoft con para su sistema operativo, para sus licencias de Office, etcétera, etcétera, etcétera. Así funcionan los políticos. Microsoft unta un poquito, ya sabéis. Hay untamiento, hay ayuntamiento. Bueno, LXQT 0.14.1. Yo creo que es una distribución para la gente. Hay un sector de usuarios de distros Linux que les gusta mucho este tipo de escritorios, independientemente de la máquina que tengan. Ojo, que yo he conocido gente con Intel de última generación de 8 núcleos, o AMD, estos Ryzen, de estos modernos, y con 8, 16 GB de RAM, que a pesar de tener, o con gráficas Nvidia o AMD también, guapa, ¿no? Pero que a pesar de tener equipos potentes, gustan de usar escritorios livianos, que no son de Libia, vuelvo a repetir la broma otra vez allá, y que bueno, ligeros, incluso pues manejadoras de ventana, como no sé, como OpenBox o como el o inferior a eso, no inferior, no, ¿cómo se llama esto? Que Tiling Manager de estos, ¿no? Pues de eso, ¿no? Y luego hay otra gente, a lo mejor, que teniendo máquinas de pocos recursos, le gusta usar un Genome. No puede, porque Genome ya sabemos cómo es. Que ojo, que Genome cada día va mejorando en el tema de consumo. El último 3.32 pues ya ha mejorado un poquito.
Y bueno, pues en fin, que esto no necesariamente... Yo me gusta hacer hincapié, perdonadme, porque siempre veo lo mismo en internet, en todos los blogs, en todas las páginas web. La distro para PCs de pocos recursos. Pero leñe, si yo tengo un avión de máquina y me gusta usarla, ¿por qué no la voy a usar? Ahora, porque yo tengo un maquinón como un demonio, ¿no puedo usar el Ubuntu o cualquier otra distro de pocos recursos? Pues sí, si quiero, sí. Bueno, esto es un discurso que acabo de soltar aquí de manera gratuita, perdonadme, pero bueno. ¿Y qué más queréis que diga del Ubuntu? Que independientemente de la máquina que tengas, de la máquina que... yo qué sé, que te hayan prestado o que hayas conseguido de cualquier modo, pues te gusta, pues úsala. Ya sea baja, ya sea... Es por debajo Ubuntu, es decir, tiene todo el software que tiene Ubuntu, compatible con PPA, con Snap, y bueno, pues estás al mismo nivel que Ubuntu en ese sentido. Ya sabemos que Disco Dingo es para 9 meses. Dentro de 9 meses pues habrá salido otra. Y si no quieres usar esta, pues la anterior, ¿no? Bionic Beaver, que sí es LTS. Pero bueno, con esta podemos bien a los que nos gusta cambiar, pues vamos probando siempre nuevas cositas, ¿no? Y que bueno, yo por el ratillo que la estoy probando aquí en VirtualBox, la probé ayer también otro ratillo, no te puedo decir, esto es la distro de tus sueños, cásate con ella, oh my god, no. Yo te puedo decir que va muy bien, que va muy ligera, y que si en VirtualBox va así de bien, pues imagínate en hardware real cómo iría, ¿no? Pues iría muchísimo mejor, porque todos sabemos que una en sistema operativo, independientemente si es Linux, si es Mac o si es Windows, todos sabemos que un sistema operativo virtualizado no va de fino filipino, lo mismo que si fuera en hardware real. Yo creo que nada más, no puedo decir nada más del Ubuntu, que simplemente aquí la tienes para quien guste, y bueno, que por mi parte nada más, si te ha gustado el vídeo y consideras que no he dicho muchas tonterías, pues suscríbete a mi canal, dale a like, compártelo con toda la gente, comparte mi vídeo con toda la gente, inclusive con los usuarios de Elementary OS, sí, ¿por qué no? Compártelo. Y bueno, y si me quieres seguir en Twitter, estoy como Jojo308, si me quieres seguir en Instagram, usa Instagram de Facebook, luego no quiere WhatsApp, sí, así es la vida. Si me quieres seguir en Instagram, estoy como Jojo Fernández, Jojo308, yo usuario, y nada más, y me puedes también leer en mi blog, salmorejogeek.com, nada más, Jojo Fernández en Jojo308 en Twitter, nos vemos, nos oímos, nos escuchamos, nos leemos, hasta otra. Jungle.